no está echada del todo, porque tenemos que empezar a jugar a nuestras preguntas rápidas. Y ya están nuestros concursantes con esta posición. No es que se estén apoyando porque estén cansados, acaban de empezar prácticamente. Es que ahora les toca utilizar ese pulsador de la mejor manera posible, con mucha rapidez. Que tengáis mucha suerte, chicos. ¿De acuerdo? Vamos allá. ¿Cómo se llama el proceso en el que el bombo de la lavadora gira a gran velocidad? Juan Carlos. Centrifugado. Centrifugado, correcto. Puntos para ti. ¿Qué dos vocales no encuentras en la palabra Extremadura? Jaime. La I y la O. ¡La I y la O! ¡Muy bien! Muy rápido ahí. ¿Cuál es el alimento preferido de los gusanos de seda? Juan Carlos. La hoja de morera. ¡Sí, señor! Las hojas de morera. Buenos sándwiches se hacen. Bueno, se los comen crudos, en realidad. ¿En qué significa la letra A en la obra La letra escarlata? Jaime. La letra A en la obra La letra escarlata. No lo sé. No lo sabes. Pues, rebote. Chicos, Juan Carlos, Manolo, no lo sabéis, pues significa adulterio. Adulterio. Por eso no lo sabía. Así que lo siento, chicos, no hay puntos. Más preguntas. ¿Cómo es el aire en el himno de Extremadura? Jaime. Limpio. ¡Limpio! Sí, señor, completamente limpio. Vamos con una pregunta que muchas veces la gente no sabe, pero deberíamos. Femenino de yerno. Jaime. Nuera. ¡Nuera! Sí, señor, que no es yerna. Puntos para ti. Continuamos. Más preguntas. La capital de Puerto Rico. Jaime. La capital de Puerto Rico, mi amor. Puerto Rico. Puerto Rico, no es correcto. Rebote. Capital de Puerto Rico, Manolo. San José. San José, no es correcto. No, pero era santo, San Juan. En este caso, no hay puntos. ¿Quiénes se enfrentan en la Plaza Mayor de Cáceres la noche de San Jorge? San Juan Jorge Carlos. Y el dragón. San Jorge y el dragón, no es correcto. Rebote. Jaime, Manolo, vuestra oportunidad. Jaime. San Jorge y los moros. No. Los moros y los cristianos. Los moros y los cristianos. Te la vamos a dar por válida. Vale. Porque al fin y al cabo, ahí estabas dentro de tiempo. Moros y cristianos. Última pregunta. El gentilicio para los habitantes de Huelva es... Juan Carlos. Onubenses. Onubenses. ¡Correcto! Muy bien, pues hacemos recuento de puntos. Benito. Uy, 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 Jaime. ¿Dónde está la llave? Hoy la has perdido todo. La llave del coche, la llave de la puerta, todo. 55 puntos. Bueno. Juan Carlos, ahí pisándole los talones, 70 puntitos. Y Manolo, que se ha proclamado el rey de la fiesta, 80 puntos. Que te tengo entre ojo y ceja. ¿Se dice eso así, Moreno? Bueno, usted puede decir lo que buenamente quiera y pueda. Eso significa que hoy jueves tenemos que citar para mañana a un concursante, porque hoy ya no va a poder jugar más. Y ese concursante es Jaime. Hasta mañana. No te preocupes. No te preocupes, tienes todavía 5 llaves. Hoy se van a seguir repartiendo llaves, pero mañana será el gran día y tienes todavía muchas oportunidades. Que descanses, Jaime. Muchas gracias. Igualmente. Y ahora pasamos a nuestra segunda fase. Por supuesto, lo haremos con Juan Carlos y Manolo. Y es que los jueves la gente está mucho más tensa, no vamos a decir nerviosa, porque no queremos tampoco infundir esos nervios a nuestros concursantes, pero sí que están con esas ganas irrefrenables de empezar a ganar llaves. Por cierto, antes de nada, os voy a recordar cuál es nuestra dirección de correo electrónico, porque algunos espectadores nos han pedido que nos querían mandar sus preguntas sobre su entorno, sobre sus costumbres, sobre sus pueblos, sobre sus ciudades. Así que nosotros encantados, desde luego las mejores, aquí estarán también formando parte de nuestro concurso. Muy sencillo, eljuegodellaves@canalextremadura.info. La misma dirección para venir a concursar con nosotros. Benito, ¿qué tal está usted? ¿Qué estaba pensando yo, Moreno? Sí. Que ahora que se acerca el fin de semana, ¿usted no cree que si me dejara uno de sus modelitos así al último grito que va usted siempre vestido? Bueno. ¿Yo no encontraría una novia así rapidito? Bueno, yo vamos a ver.
yo por dejarle ropa, encantado, de verdad, pero yo no creo que usted y yo tuviéramos la misma talla. ¿Usted, ¿no? ¿Usted es campana? ¿Es cilindro o qué es? Yo creo que sí, más bien espárrago de secano. ¿Espárrago de secano? Pues no, yo de esta talla no. De todas formas, no se preocupe, que si encuentro algo de cuando era pequeño, de la primera comunión, se lo paso. Qué buena gente usted. Vamos a empezar a jugar. Lo hacemos con Manolo. Quitamos los puntos de los marcadores de nuestros concursantes. Manolo es el que tiene más puntos, por lo tanto, él es el que abre el juego. Tienes todavía tres paneles para elegir. Así que, adelante, ¿con cuál te quedas? Con el 9. Pues Manolo ha elegido el panel número 9. Y detrás del panel número 9 se encuentra el número de llaves. ¿Vosotros en el colegio qué tal se os daban las operaciones matemáticas? Bueno. Bueno, bien. Juan Carlos dice bien, Manolo bueno. Os vamos a proponer algunas operaciones. Ojo, porque hay ciertos paralelismos, pero nunca vais a obtener el mismo resultado. Vamos a sumar 17. Y vamos a comenzar contigo. Manolo, 7 más 17. 24. Muy bien. 24 más 17. Manolo. Ah, 41. Muy bien. 41, correcto. 41 más 17. 58. 58, correcto. 58 más 17. 65. 65 no es correcto. 75. Le ha faltado por sumar el 1. 1 más tal. Bueno, pues ahí está. Eso significa que Manolo ha obtenido 3 aciertos, es decir, 30 puntos. Manolo, dos nervios, ¿verdad? Sí. Si es que es lo que pasa. Si aquí lo decimos muchas veces. Sí. Es que parece muy sencillo cuando se ve desde casa, pero aquí es otra cosa. Juan Carlos. ¿Me debes una? Le puedes echar una mano ahora tranquilamente. Mira, yo te lo he hecho. Vamos allá, porque ahora es tu turno. También utilizamos el 17, pero vamos a sumarlo al 9. 9 más 17. 26. 26, correcto. 26 más 17. 43. 43, correcto. 43 más 17. 60. 60, correcto. 60 más 17. 77. 77, correcto. 77 más 17. 94. 94, correcto. 94 más 17. 111. 111, correcto. 111 más 17. 128. 128, correcto. 128 más 17. 145. 145, con tranquilidad, con holgura. ¡Hala, hala, hala! Tú estás ahí, tranquilo. Que jugar a la consola, los Pues enhorabuena. Ha sido 8 aciertos, con lo cual 80 puntazos que suben al marcador de Juan Carlos. Está bien, ¿no? Es lo tuyo las matemáticas. Ese, yo era de ciencias, sí, sí. Eras de ciencias. Después me reconvertí, pero era de ciencias. Pues aquí lo has demostrado. Desde luego puedes estar muy tranquilo. Benito, hacemos recuento de puntos, pero está muy claro, ¿verdad? Claro, clarísimo. Qué desparpajo, Juan Carlos, ¿eh? Con las matemáticas. Así te irá. Llevarás la casa estupendamente. Que me traía cuenta hacerlo bien. Sí, ¿no? 80 puntitos. Anda. Y Manolo, bueno, Manolo, un fracaso esto, ¿eh? Madre mía, no te dura un billete en el monedero. 30 puntitos. Pues eso significa que esta llave se la lleva el amigo Juan Carlos. Pues todavía te quedan 4 llaves para elegir. Elige bien porque alguna puede abrir alguna de las 3 puertas. Quedamos claro la estrategia al principio, así que me voy a por la 201. Pues vamos allá, apostando nuevamente por la puerta número 2. ¡Ay, que nos quedamos sin género, Moreno! ¡Vamos, niña, que lo vendo todo! ¡Vaya tela! Muchas gracias. Otra más, muchas gracias, me dice, como si fuera, ¿sabe? Como si esto lo diera yo, porque sí. Ya, como si estuviera usted contento de dar las llaves, exactamente, ¿verdad? No se me nota en la cara. Sí, está me están feliz. Saliendo hasta arrugas. Contento y feliz como una lombriz. Vamos allá, ahora seguimos jugando, lo vamos a hacer con Juan Carlos, que está triunfando el tío con las matemáticas. A ver si tienes suerte y también sale uno de los juegos que a ti se te dan especialmente bien. A ver, a elegir. Vamos a ver, quedan muy poquito. Uno me da miedo, que es el de Benito. Vamos a ver el 4. Pues vamos a ver qué se esconde detrás de la casilla número 4. La llave rota. Aquí hay que diferenciar entre verdades y mentiras. Hemos introducido un gazapo
dentro de una serie de afirmaciones alrededor de un concepto. Es mucho más fácil.